Dos hombres de apellidos Flores y Castro, así como una mujer de apellido Rojas, fueron sentenciados a 7 años y 6 meses de prisión cada uno de ellos en un procedimiento abreviado en el Tribunal Penal de Golfito por el delito de almacenamiento y venta de drogas. Aparentemente, la mujer se dedicaba a almacenar marihuana, cocaína y crack en su vivienda, ubicada en Barrio San Andrés, mientras que su hijo, en este caso de apellido Castro, vendía la mercancía ilícita en este sitio. Presuntamente Flores llegaba hasta ese inmueble a abastecerse de droga y luego venderla en su casa ubicada en la localidad de Pueblo Civil. Las autoridades judiciales lograron la captura de estas personas en mayo del año pasado, tras allanar las viviendas antes mencionadas, logrando incautar en ese momento 436 gramos de marihuana comprimida, 60 puchos de marihuana, 12 gramos de cocaína, 1.064 piedras de cocaína base crack, así como dinero en efectivo y otro tipo de evidencia que los vinculó a la investigación.